Buenos días, Buñol. 9:06 de esta mañana de martes 28 de febrero. A puntito estamos de cerrar este mes de febrero, que también podría irse con el frío. Dichoso frío ya, qué ganitas que tengo ya de que no, se vaya. No. Y supongo y espero que vosotros también, porque madre mía, los constipados, la gripe, los mocos, las toses y todo acompañado, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias por estar al otro lado. Ya sabéis, al control técnico tenemos esta mañana a Raúl Martínez y a mi derecha, como siempre, Cristóbal Aro. Buenos días. Hola, Pilar, muy buenos días y buenos días también a Buñol y a toda su comarca. Estamos encantados de que estéis ahí al otro lado. Muchas gracias por estar. Estáis invitados a participar si lo queréis hacer y vamos a hacer el repaso de todas las mañanas un poco diferente. Ya sabéis que aquí, en esta hora, contáis conmigo que soy un bicho raro. Bueno, pues también me conocéis a mí, soy Pilar Criado y bueno, pues como todas las mañanas, aparte de agradeceros que estéis al otro lado, ya sabéis que podéis participar 96250-4508, encantadísimos de poder charlar con vosotros. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis, ahora toca Cristóbal con la actualidad digital, cuéntanos. Vamos allá, vamos a hacer el repaso, el otro repaso, porque las portadas de hoy son más aburridas que las ostras. Nos hablan del mobile, de Tito Berni, del Reino Unido y de los independentistas. Lo de los juicios contra la corrupción del PP no aparece en ningún periódico. Empezamos por el diario.es y aquí un artículo que está muy chulo para hablando de gente de bien y se llama así, La gente de bien. Es un artículo que hace un repaso desde otro punto de vista, porque ayer estaba tomando un café y estaba leyendo la revista de las provincias y La gente de bien, la lectura que hace es totalmente diferente a la que tenemos aquí en el diario.es. Cada uno que elija su manera de informarse, que para eso es libre e independiente, o por lo menos debería de serlo. Bueno, y luego una cosa curiosa, fijaros, le tengo que mandar esto a algunos conocidos, amigos, familiares y tal. Un estudio relaciona el consumo de eritritol, ¿lo conocéis? Es un edulcorante, que dicen que es muy sano. Bueno, pues relaciona el consumo de eritritol con un mayor riesgo de ataque cardíaco, ictus y derivados. Bueno, ya sabéis, aquí la tecnología alimentaria, cuando llega un momento determinado, pues descubre que aquello que estaba utilizando durante mucho tiempo, pues es venenoso, pero claro, es un poquito tarde. Pero en fin, mientras las farmacéuticas y las químicas vayan funcionando, la salud de las personas pues como que no cuenta mucho. Bueno, y aquí en el diario.es acabamos con la viñeta, porque la viñeta es espectacular. Me refiero, se ve una ristra de personas sacando un montón de cadáveres del mar, allí en Sicilia, ya sabéis, 62 muertos, personas muertas, y aparece en la viñeta otra persona con dos auxiliares que lo están llevando otra vez al mar. Y dice, a este prohibido rescatarle, todavía está vivo. Qué tremendo la hipocresía del hombre blanco europeo. O sea, rescata a los muertos, pero los que están vivos no los deja. Y ahora veréis una noticia para que veáis que es absolutamente cierto. Y lo encontramos en el diario público. Mira, cosas que mientras hablamos de unas cosas no hablamos de otras. Hay un caso por ahí en Mallorca, en las Islas Baleares. El caso Cursach. Algún día, cuando pasen un montón de años y se haya muerto un montón de gente, nos enteraremos de cuánto poder tenía este hombre, Cursach. Porque mira, acusaciones falsas y bulos sobre su vida privada, acoso contra el fiscal en el caso Cursach. No solamente contra el fiscal, creo que hay casi una orden de busca y captura contra el fiscal y contra el juez que iba a juzgarle. Para que veáis que aquí el que iba a ser juzgado es el que está persiguiendo a jueces y fiscales. Y el resto de los periódicos tampoco dicen nada, claro, seguramente tienen miedo. Bueno, mirad lo que os decía, en la viñeta del diario.es lo pone en forma de chiste, pero aquí en forma de titular, mirad. Italia entierra a 63 migrantes y bloquea barcos de rescate. O sea, va recogiendo cadáveres, pero luego impide que los barcos los rescaten. Así todos llegarán muertos. En fin, yo no sé cómo los periódicos españoles siguen hablando del mobile y de los independentistas y del Reino Unido cuando estamos perdiendo la humanidad. Bueno, nos cuentan aquí también en el diario público. Zendal, ese hospital, deja de admitir pacientes de rehabilitación por falta de personal y material. Menudo agujero negro, no hacemos más que perder dinero
mientras algunos están ganando dinero, porque se supone, si van inyectándole millones, no sé para qué. Bueno, sí, sí que lo sabemos, para los amiguitos. Bueno, y luego, aquí hay dos artículos muy buenos en el diario Público y en el diario El Salto, hablando sobre el cambio climático. A lo mejor, si los que me estáis escuchando decís que no hay cambio climático, pues no hay más que hablar. Pero si pensáis, como casi todos los científicos del planeta, que estamos creando un grave problema a la especie humana, pues aquí veréis que esta noticia es terrible. China autoriza 2 nuevas plantas de carbón por semana. Ya sabéis que el cambio climático está produciendo, si no lo sabéis, os lo digo, por las emisiones de gases de efecto invernadero, porque mar carbón, petróleo y gas. Y ya lo dicen los científicos. La solución es dejar de quemar, claro. No hay otra. Bueno, más cosas. Y mira, esta noticia se la dedico a mi cuñado Samuel, que no sé si me estará escuchando. Amianto, el veneno de la codicia. Ahí nos habla de lo que va a ocurrir aquí en España, porque el amianto es un veneno lento. Es decir, se produce sus efectos cuando llevan un montón de años respirado. Yo leí hace ya muchos años que se espera una epidemia de cáncer de pulmón producido por el amianto en los próximos años. Bueno, pues leed el artículo y ahí lo pone. Amianto, el veneno de la codicia. Bueno, más cosas. Mira, ya que todas las televisiones y todos los periódicos, también las portadas de hoy, nos hablan del caso Tito Berni, que yo no sabía cuál era, nos cuentan aquí el nuevo error del caso Neurona. Ya veis que ese caso sí que también estuvo todos los días en la pantalla, en las portadas de los periódicos. Bueno, el nuevo error del caso Neurona. El juez no admitió un recurso presentado en plazo. Bueno, ya se sabe, siendo determinadas formaciones políticas, no cuentan con muchas posibilidades. Bueno, más cosas. Mirad qué titular más chulo y más bonito. Y para que os enteréis de que las cosas se pueden hacer de otra manera, aunque los periódicos y las televisiones nunca nos lo cuenten. Hay un gobierno que sí está frenando la especulación inmobiliaria. Os dejo la pista, os aviso ya que de entrada que no es el español, pero hay un gobierno que sí que está frenando y es un artículo precioso, más bonito que el copón, perdonad. Leedlo y veréis qué cosas más interesantes para que veáis que las cosas se pueden hacer, aunque nos estén contando en la televisión y en los periódicos que no puede ser. Bueno, y luego también este artículo es imprescindible, absolutamente imprescindible. La mentira de las renovables y el cambio climático. Leedlo y veréis cómo nos están engañando todos. Aquí nos están vendiendo la moto de que hay que hacer todo energías renovables y resulta que lo que hay que hacer es dejar de emitir. No hay que hacer energías renovables, hay que dejar de emitir. Fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? Bueno, pues este investigador gallego nos lo cuenta muy clarito. Bueno, y terminamos con el diario El Salto. Y aquí también dos cosas importantes, aunque aquí nos estén hablando del móvil. Mega incendios forestales en Chile. Una alerta para el mundo. Ahí nos dice lo que deberíamos de estar haciendo, que no estamos haciendo, y las causas de lo que se están provocando los megaincendios en Chile, pero que nos sirve para aviso aquí en España, que lo estamos haciendo igual de mal que en el resto del planeta. Y mira, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo mal en todo el mundo. Campos abandonados y ciudades desbordadas. Para que veáis las cosas que estamos haciendo mal mientras hablamos del móvil. Mira, cae en verso y todo. Bueno, pues vamos al apartado del papel impreso. Abrimos, como todos los días, con El País, que nos cuentan, a ver si se me quiere abrir otra vez. Londres y Bruselas zanjan el conflicto sobre Irlanda del Norte. Aparece la imagen de Ursula von der Leyen y Rishi Sunak reunidos ayer en Londres para suscribir el acuerdo. Y dice, el acuerdo resuelve el último escollo del Brexit, pero obliga a Sunak a sofocar la rebelión de los euroescépticos. En la parte derecha, los mensajes de interior revelan las maniobras contra Podemos y los independentistas. Los WhatsApp del caso Kitchen. Dice, cientos de comunicaciones prueban las tretas ilegales contra los rivales del Partido Popular. También la tragedia migratoria impacta en una playa italiana. Juguetes rotos y otros restos del naufragio. Madre mía. Abajo, choque en el móvil entre las telecos y los gigantes de Internet. La Unión Europea estudia cobrar un peaje a Google o Netflix para financiar las nuevas redes. Y aparece en primer plano Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, Pere Aragonés y detrás Ada Colau, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, y miembros de la organización del Mobile.
La verdad es que están todos súper sonrientes, menos Pere Aragonés. Parece que le pique algo ahí estando al lado del rey. Qué fuerte, en fin. Es ha puesto una cara que para qué. Estar al lado estar al lado de un personaje como un rey me parece bueno, que... Bueno, pues muy bien. Eso es lo que piensas tú y lo que piensa él. Venga, vamos a ABC. Cualquier persona inteligente piensa que nadie es superior. Tú eres súper inteligente. Vamos a ABC. No, vamos a ABC. Venga. Venga. Aquí nos hablan de los múltiples juicios contra la corrupción del PP, incluido el Ministerio de Interior, el Jorge Fernández Díaz, al que le piden 15 años de cárcel, pero que los periódicos parece como que no existiera ese tema. Y, me he equivocado, no pone nada de los múltiples juicios de corrupción del PP. Pone, Sánchez ordena investigar si hubo más diputados en la fiesta de Tito Berni. Y ya está. Ya está abajo. La portada. Kia bueno, no. Sportage. Ah, bueno, sí, es verdad. Publicidad. Vale, ¿y la imagen? La imagen, pues no sé en lo que tendrá que ver con Tito Berni. No pues sé la quién... bancada socialista en el Congreso. Ah, pues muy bien. ¿Y eso? Ay, de ¿y verdad, eso? ¿Pero qué pasa? Qué tontos somos todos, Cristóbal. Somos venga, vamos aquí, al mundo. De verdad, qué cosas, ¿eh? Somos todos muy tontos y tú eres súper listo. Venga, no, vamos no, yo al soy mundo. Más tonto que ninguno. Venga, vamos a ver. En corrupción, caso mediador. 5 diputados del PSOE estuvieron en otra cena en Ramses con la trama. Tito Berni les invitó al restaurante discoteca y les hizo coincidir con empresarios. Esta cita se suma a la investigada Mesa para 15 del Partido Socialista. Parece de Barcelona. Las telecos se alían y Payete exige a Google, Meta y Netflix una justa contribución. Telefónica y otros 20 operadores abrirán sus redes a los desarrolladores. Y también la imagen es para Tamames y, en este caso no sale Tamames, sale el líder de Vox, Santiago Abascal, ayer en el Congreso, tras registrar la moción de censura contra Sánchez y varios líderes de Vox saliendo del ascensor. Tamames propuso a Más la Nación catalana tras el 1 de octubre. En una carta, el expresidente catalán, el día del discurso del rey, defendió que se tenía que aprovechar la gran ocasión para conseguir un nuevo estatus. Abajo, Sunak y la Unión Europea abren un capítulo nuevo que suaviza el Brexit. Aparece Carlos III saludando a Ursula von der Leyen ayer en Windsor. Y también Operación Rescate a Puchol para salvar el oasis independentista. Dice que impulsan una campaña política y mediática en Cataluña para restituir la imagen del expresidente salpicada por la corrupción. Una cosa, ¿a vosotros que estáis escuchando os interesan estas portadas y estas noticias? Pues a ver, que nos llame alguien si quieren. Exactamente, muy venga, buena cosa. A ver si a alguno le interesan todo. Porque hay algunos periódicos que a mí me importan un rábano todo lo que ponen en portada. Bueno, pues entonces no tiene sentido este programa, Cristóbal. No, me si no leemos muy, por las eso, portadas. Por eso informamos de otras cosas. Por eso la variedad informativa de este programa es total. Hay que decir de todo, claro. Venga, cuéntanos bueno, la vanguardia. Un juez investiga por primera vez la Operación Cataluña. Es curioso cómo hacen las noticias en los periódicos, ¿eh? Podrían decir, el ministro de Interior del PP hizo una operación para acabar con los rivales políticos. Pues no, un juez investiga por primera vez la Operación Cataluña y como nadie sabe lo que es la Operación Cataluña, pues todo el mundo sigue sin enterarse. Bueno, Londres y la Unión Europea, que también es una cosa que nos interesa mucho a los españoles, firman el deshielo con un pacto sobre Irlanda del Norte. Bueno, Irlanda es muy bonita y nos interesa como visita turística, pero como españoles no sé yo qué interés tiene para la información. Bueno, el malestar emocional juvenil desborda las aulas, eso sí que es importante. Y lo que habría que informar por parte de los periodistas es las causas de ese malestar juvenil. Bueno, y luego otra cosa que, yo qué sé, Putellas y Messi, los mejores del mundo, muy bien, me alegro. Y luego, más antiguo que las homilías de Organyà, otro texto importantísimo para el presente. Y luego, otra cosa que nos interesa a todos los millones de españoles, alianza histórica de telecos para ofrecer aplicaciones que compitan con Apple y Google. Y así podremos comer todos los días de la semana. Vamos a ver en La Razón que nos cuentan dudas en Vox por la moción. Dice, nos jugamos el crédito. Otro tema fundamental. Génova quiere desactivarla con una imagen de seriedad y sin limitar el ataque personal de Casado a Abascal. El PP se abstendrá para no apoyar al gobierno en llamas ni al circo, entrecomillado. Feijóo no irá al show estratégico, entrecomillado. La imagen es para el rey con unas gafas virtuales en un stand del Mobile World Congress de Barcelona. Y dice Felipe VI, entre el tren bala y los avatares 3D en el Mobile World Congress. Todas las marcas, salvo Apple, presentan sus novedades en la cita clave de Barcelona. Madre mía. Al lado, Rishi Sunak con Ursula von der Leyen ayer. Dice Reino Unido y la Unión Europea abren una nueva era post-Brexit. Sunak y von der Leyen alcanzan un acuerdo que reduce los controles en Irlanda del Norte. Y también nos hablan del Consejo General del Poder Judicial, constata ya 646 rebajas de condena por la ley del solo sí es sí. Hacienda cerca a los falsos no residentes y las reformas en negro. Segundo episodio de acoso en Cataluña en días. Un menor autista se tira al vacío. Madre mía. Dejamos así el apartado generalista, vamos al deporte y como no, pues los protagonistas son Alexia Putellas y en grande
Messi. Campeón del mundo y de Best, otra estrella para Messi. Leo vuelve al trono mundial y corona la gran fiesta albiceleste en París con Scaloni, mejor entrenador, y Dibu Martínez, mejor portero. Y en la parte derecha, en pequeñito, Alexia Putellas, mejor jugadora por segundo año consecutivo. Y arriba, Ángel María Villar en el programa Goles de Radio Marca con Pedro Pablo por Parrado dice: entiendo que la gente dude, pero los triunfos de Madrid y Barça son limpios. Abajo nos hablan de la Copa del Rey en semifinales. Mendy empieza a tocar balón. 2-1 que ganó el Villarreal al Getafe, nos hizo un favor al Valencia Club de Fútbol. Lewandowski se pierde el clásico, nos hablan también, porque faltan 2 días para ese clásico de la Copa del Rey semifinales de Real Madrid-Barcelona. Y también homenaje a la Argentina, campeona del mundo. A ver qué nos cuentan en AS. En grande, una imagen para Fernando Alonso. Habla con AS en exclusiva y dice: el Aston Martin ha resultado fácil de conducir y es una buena base. Ojalá Stroll hubiera podido estar en los test. Estoy contento con este coche, dice. Abajo, Alexia y Messi son the best. Scaloni, mejor entrenador. El Dibu Martínez, mejor meta. Ninguneo al Madrid, pese a sus 3 jugadores en el 11 ideal. En la Copa del Rey, Lewandowski se pierde el clásico. Nos dice que una lesión muscular deja al polaco fuera 2 semanas. Rodrigo se probará hoy para saber si llega a tiempo. Villarreal-Getafe 2-1. Vamos a ver en Mundo Deportivo, lógicamente, aquí y sí, tomando la misma cantidad de espacio, Alexia Putellas y Leo Messi. Y nos dicen los mejores. Ganan ambos por segunda vez el premio de Best que otorga la FIBA. La gala de París tuvo acento blaugrana entre las mejores y entre las mujeres y argentino en los hombres tras conquistar el Mundial. Abajo, Villarreal-Getafe 2-1 y nos hablan de la remontada local, hunde al Geta. Y en tenis, récord Djokovic, 278 semanas, número 1. Arriba, alarma Lewandowski con una sobrecarga, es seria duda para el clásico del jueves de Copa. Y Top Secret Xavi pide al equipo más pasión. En Sport, arriba también, en un tercio de la portada, en la parte izquierda Alexia Putellas y en la parte derecha Leo Messi. Sois los mejores, nos dicen. Pero en grande, Lewandowski. Más difícil todavía, Lewandowski KO. También los clásicos con Mou, días claves para Busquets. Euforia en el vestuario blanco tras el 1-0 de Almería. Y abajo, Mbappé, renovar o irse pendiente de su prolongación en el Paris Saint-Germain. Fórmula 1, Alonso, genera mucha ilusión tras los primeros test. En baloncesto, pretendido por ambos, Barça y Real, tras Pascual. En baloncesto nos hablan eso de este entrenador. Y por último, terminamos el apartado deportivo y lo hacemos con Superdeporte. Nos cuentan, Piponazo en grande Baraja organizó una comida de grupo para liberar tensiones y ha empezado a ganarse a la plantilla como técnico y psicólogo. Nos hablan, bueno, pues que con esa derrota del Getafe seguimos también terceros por la cola, pero ahora ya a un punto de diferencia con ellos. Hugo Duro dice, ha pasado de la grada en Valladolid a ser uno de los jugadores más importantes en el equipo. Jesús Vázquez dice, dobla trabajo también en sus días libres. En enfermería Lato se recupera, pero Paulista no llegará a la cita del Camp Nou. Abajo Villarreal 2, Getafe 1, remontada con la que volver a respirar. Del Levante, el mejor partido de Pablo como granota. Y Jocs Taronja, el deporte LGTBI Plus, se da cita en Valencia. Bueno, pues con esto cerraríamos el deporte y ahora ya vamos a la economía con 5 días. Vamos a ver las portadas, vamos a ver al mismo tiempo que vosotros, vamos allá. En 5 días nos dice, los depósitos sufren en enero el mayor desplome de su historia. Bueno, el Capital Riesgo busca crear un gigante de los gimnasios low cost, aquí todo el mundo a lo grande, la gente que tiene dinero, claro, los demás nos morimos de ganas. Choque entre Repsol y la Comisión del Mercado de Valores por el impuesto energético, ya sabéis que los patriotas no quieren pagar impuestos. Y la imagen de Payete que dice, pide a los gigantes de Internet una contribución justa por el uso de sus redes. Mira quién habla. Sí. A ver cómo se dice, contribución justa. Madre eso mía, es. Qué morro que tiene esta gente. Luego me dirán que les insulto, como hacen los de Podemos. Hacienda vigilará la falsa residencia fiscal en países y comunidades autónomas para que persigamos a los que están defraudando impuestos, claro. Y las divisas digitales tendrán un límite máximo por cada ciudadano. El economista.es. Nos dice aquí que el rally del Euroíbor duplica las renegociaciones de hipotecas. Europa le recorta a Estados Unidos un 20% de rentabilidad en el último año. El contribuyente podrá corregir fallos en la renta sin sanción, pues menos mal, a ver si es verdad.
y nos cuenta una entrevistada, Susana. Miembro de la misión de la Eurocámara, Susana Solís. Moncloa nos dio muchos datos de los Next Gen, pero son ininteligibles. Y España destina un 45% menos a las familias que la media de la Unión Europea. Mira, ahora resulta que somos más pobres, pero además destinamos menos dinero que Europa. Otra portada, vamos a verla. Vamos a ver ahora Expansión, a ver qué nos cuenta. Nos dice que las telecos, mira cómo se nota que quién paga los periódicos, ¿eh? Las telecos buscan aliarse a las Big Tech para explotar la red. En fin, Hacienda focaliza el control del fraude en rehabilitación, falsas residencias y criptos, y con una imagen de uno de los dueños de España, ACS gana un 66% más, agárrate, gracias a Abertis y Estados Unidos. Aquí, mientras no podemos pagarle los recibos y las facturas, ellos están forrando hasta los huesos. Vamos a ver. Y no le podemos llamar nada. Eso es. A ver, el apartado autonómico. Abrimos con Levante, el mercantil valenciano. Cevisama vuelve con el compromiso del Consejo de doblar los préstamos al azulejo tras las restricciones a las ayudas directas del gobierno. En fatídico, bueno, pues la verdad es que ya no sé ni cómo decirlo. Asesinato sería, ¿no? No sé, en fin. Dos agentes de la Guardia Civil en el portal de la vivienda de Villa Marchante ayer. Una mujer de huella, su bebé en Villa Marchante. La madre de 36 años y con ideas paranoides está hospitalizada tras arrojarse desde la azotea. Detienen a un hermano de Antonio Anglés por secuestrar a un hombre y abandonarlo en Picassent. Menuda familia. Madre mía. Valencia dobla el número de ataques sexuales. Dice que la policía local registra 64 agresiones en 2022 y una de cada cuatro fue en la calle. Madre mía. Ribó deja las limitaciones a los vehículos contaminantes para después de elecciones. Los retrasos en la seguridad social impiden miles de ingresos mínimos y el abogado de Cotino recusa al juez de Zaplana por enemistad. Por último, la ola de intenso frío polar dejará heladas en el litoral. Vamos a ver en Mediterráneo. Aquí nos cuentan con una imagen de la cerámica, por supuesto. Natucer, Neolit, Gresman Group, premios Alfa de Oro en Cevisama. También la subida de las pensiones dispara las jubilaciones, claro, es el único remedio para poder comer todos los días. Y nos cuentan aquí con una imagen deportiva, el Villarreal vuelve a ganar. También fractura en el Partido Socialista Castellón al elaborar la candidatura de las municipales, enfado en la Universidad Juan Carlos I, la Politécnica rompe el consenso para financiar la universidad y retrasos de 6 meses, la lista de espera de la dependencia atrapa a 1.100 castellonenses. Creo que son miles de los que están esperando la lista de dependencia. 20 minutos. Más de 1.400 valencianos fallecieron en 2022 en la lista de espera de la dependencia. Mira, es una buena manera de acabar con la lista de espera. Esperar que se mueran y en paz. Totalmente. La comunidad valenciana fue la quinta con más casos el pasado año y representa el 5,9% de los registrados en el conjunto de España. 12.155 demandantes de la prestación están actualmente pendientes de la resolución. Casi la mitad que a comienzos de la legislatura. Y mientras tanto mandando armas a la guerra. Bueno, conmoción en Villamarchante al degollar una madre a su bebé y aparece en la imagen de la Guardia Civil, personándose en esa vivienda. Gastronomía, dice Alicante, corona con 3 soles al Corral de la Morería y Maralba. También en la parte derecha, 2 líneas express de la MT conectarán el Saler y Pinedo con el centro en media hora. Y arriba, Sánchez asegura que la coalición seguirá pese al sí es sí, son más las cosas que nos unen, dice. En Información de Alicante. Aquí también aparece una imagen de Alicante brilla entre los soles de la gastronomía. La noticia la Gala Repsol. Que hemos visto anteriormente. No, esta es Gala Repsol en Alicante. ¿Esta es otra? Como avalado entre Cevisama es Castellón. No, pero me refería a lo de la gastronomía, los premios de gastronomía. Ah, vale. Sí, es esto. Sí. También nos cuentan, la Generalitat recauda en 2022 43 millones en su lucha contra el fraude fiscal en la provincia. Alicante y Elche aplazan sus ejecutivas locales del PSOE tras el conflicto entre Barceló y Franco. 8 de cada 10 niños de 2 años tendrán el curso próximo, plaza gratuita, buena idea. Frío polar para recibir marzo y Puig y el Pleno del Consell Valencià de Cultura apoyan en el Campello la repatriación de Rafael Altamira. Bueno, pues vamos a ver, ahora terminaríamos con las provincias. Nos cuentan una madre de huella a su bebé de 1 año en Villamarchant. Es la imagen de los agentes acudiendo al lugar del crimen. También la parricida que sobrevive tras saltar al vacío mató a su hijo con un cuchillo de cocina y lo dejó en la azotea junto a un trastero. Abajo, 3 universidades acusan a la Politécnica de romper la unidad en la financiación. Denuncian un viraje de la entidad al ver mermados sus ingresos con la nueva propuesta de la consellería.
y abajo 13.000 millones sacados del banco en un mes. ¿Quién los pudiera coger? Arriba, Cayetano dice, insta a proteger de los bulos la tauromaquia. El diestro aborda la actualidad de la fiesta con el periodista José Ribagorda y el empresario Víctor Zavala. Ayer en el aula, las provincias, dos pesos pesados. Bueno, pues con esto cerraríamos el apartado del papel impreso. Cerramos ya con los digitales locales, comarcales. Hay poquito actualizado. En Hoy un clic nos recuerdan otro de los artículos del Dominical, de Arni Villar, que nos habla de febrero, el cine LGTB para enamorados. También Desmontar creencias, otro artículo del Dominical, escrito por Emi Zanon. Y en Comarcal CV nos traen también imágenes de la Gala Fallera 2023, con la que da inicio las fiestas en Cheste. Eso, y creo que lo último ya... Bueno, en Macastre. Muere en Macastre una mujer atacada por un perro pitbull que días antes había recogido del campo, aún encima, ¿eh? Lo dijimos nosotros también en el informativo local comarcal, pero ese dato de que lo había recogido ella misma, ya ves, ¿eh? Qué fuerte que al final... Es que lo que sí que es cierto que dicen que incluso la policía es que yendo allí no podía ni con el perro. Tuvo que venir, no sé, la Guardia Civil con algo especial y tal para poder ellos acceder. O sea, imagínate, entre el rato que tardaron unos, luego la Guardia Civil que tardó otra hora en llegar. Imposible que la mujer, la pobre, fuera para adelante. En fin, 9:32 minutos de esta mañana de martes. Continuamos aquí en Radio Buñol Televisión en este último día del mes de febrero. Mañana más, primera parte de Buenos Días Buñol. Ahora sus canciones dedicadas. Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta luego, Cristóbal. Hasta luego.